aquí del ayuntamiento, el licenciado Gerardo Rocha. Genaro Rocha, perdón. El maestro Gerardo Medina. Padres de familia, jóvenes que se preocupan por promover este mensaje para que llegue a todos y cada uno de la sociedad salvaterrense. Distinguible Presidium, estamos reunidos esta mañana para celebrar el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Recordemos que el SIDA es una enfermedad mortal que ha existido enormemente en todo el mundo sin respetar razas, credos, edades o condiciones sociales, y se ha convertido en una de las más peligrosas pandemias. En México, desde 1983 a la fecha, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y el CONACIDA han contabilizado 71.526 casos de SIDA, de los cuales el 66% ya han muerto. Pero el riesgo mayor está en el número de portadores que aún existen, que es desconocido. Y se calcula que por cada enfermo de SIDA existen al menos 5 personas que se contagian. Durante el último año se reportaron 14.000 nuevos casos, de los cuales 2.000 son menores de 15 años, 12.000 son adultos y de ellos el 50% son las mujeres. También el 31.4% son homosexuales, el 21.3% son bisexuales y el 37.8% son los heterosexuales. Mundialmente se han detectado 6 millones de personas infectadas con este virus. El VIH se transmite directamente de persona a persona mediante el intercambio del fluido corporal, como son sangre, semen, líquidos preyaculatorios y los flujos vaginales. Hasta ahora se han identificado solo 3 vías de transmisión del VIH: la sanguínea o parenteral, la sexual no protegida y la vía perinatal o vertical. La sanguínea o parenteral es cuando hay una transfusión de sangre o algún trasplante de algún órgano que no ha sido previamente analizado. La sexual no protegida, pues es lo que todos conocemos, cuando no hay un cuidado con un preservativo. Y la perinatal o vertical, que es la que se pretende ahorita hacer más énfasis, que es cuando se transmite de la madre al bebé. La prevención es la base de una sociedad saludable. Muchísimas gracias. Compañeros que me acompañan en el presidio, yo creo que lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta en esta enfermedad, que de alguna manera no mata la propia enfermedad, la enfermedad nos baja las defensas y entonces nos podemos morir de cualquier otra infección, pero lo más importante es que podemos prevenirla. Entonces, y quiero de alguna manera que me digas, ¿tú cómo te llamas? Carlos, ¿qué es el SIDA? ¿Qué es el SIDA, Carlos? Pues, una enfermedad más que nada por transmisión sexual. Muy bien. Y ¿tú sabes cómo se puede, cómo te llamas? Paola. ¿Tú eres la que venías grita y grita ahí por la calle, ¿verdad, Paola? ¿Cómo se puede prevenir el SIDA, Paola? ¿Y no te van a regañar por haber dicho la palabra condón? No. ¿Por qué no te van a regañar? Porque es algo normal. Exactamente. ¿Tú cómo te llamas? ¿Que te estás riendo? ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Qué es el condón? Pues un preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual. ¿Cuántas infecciones conoces? Pues varias. Entre ellas, pues obviamente el SIDA, está el cáncer, pero pues obviamente no, el papiloma humano y otras. Muy bien, el preservativo o condón realmente no hay por qué espantarnos. De hecho, aquí tenemos un escritorio, una mesa en la cual vamos a estar repartiendo precisamente preservativos. Y es bueno que tanto los padres, las madres de familia en este caso, y los jóvenes y las jovencitas sepan de qué estamos hablando. No es para espantarnos, ni estamos nosotros generando así como que lo usen, ni mucho menos. Realmente actualmente las estadísticas más que